tal, amigos? Seguimos en Cartavio recogiendo el malestar de los amigos transportistas respecto al pésimo estado de la carretera, que tienen que zigzaguear ante el peligro de poder registrarse un accidente, ¿no? El pedido a las autoridades para que puedan articular a la empresa privada, el gobierno local, provincial y regional para el parchado de estos tramos que, vale la redundancia, están llenos de baches y huecos. Vemos que las pistas se encuentran llenas de baches y huecos y es un peligro latente para los transportistas. Claro, eso, por decir como se cuida acá, en este distrito que llamamos Cartavio, acá no hay autoridad, no hay alcalde. Acá estamos abandonados. Este terminal, mírenlo cómo está. ¿Qué ofreció el alcalde cuando dijo que vamos a hacer todo? ¿Qué hizo? Nada. Ahora un grupo de acá, de transportistas, se han ido al municipio para que apoyen, para que ese bache de la pista, lo que está tan feo, al caso lo hace, al caso siquiera dice, oye, amigos, vamos a tapar ese hueco, amigo, nada. ¿Ese pedido ustedes ya le habrían hecho llegar? A ese pedido hace ya más de un año, pero no, eso da la cuenta que, como si nada, señor. No hay respuesta. No hay respuesta. Por otro lado, cuando la empresa de Cartavio parchó esos huecos, ¿por qué él no lo hizo parchar esa parte que está para allá, que dice que es que pertenece a Laredo? Que hay una parte que pertenece a Laredo, la otra parte para acá, Cartavio. ¿Y por qué él no le dijo que lo hagan? Porque la mayoría de sus transportes de acá de Gloria, eso es lo que más lo ocupan, esa pista. Y deben hacerlo de tapar. O si no, el alcalde agarrar con transportistas y vamos, que sabes qué, amigo, vamos a tapar esos huecos, pero nada, amigo. ¿Esta pista malo sacan provecho los vehículos pesados? Los vehículos pesados, que es de acá, de La Gloria. Pero por si acaso, pues, digo, aquí tiene que haber un alcalde movido. Como él trabaja en esa empresa, no puede hacer nada porque tiene... Pero los trailers que transportan caña de azúcar hacen uso de toda la pista. Toda la pista, amigo, toda la pista. Eso venimos años haciendo, pero nadie lo hace, no sé por qué. O sea, la empresa Cartavio solamente ha parchado un tramo nomás. Un tramo, lo que es de él. Un tramo que dice que pertenece al Laredo. Ya lo pertenece, pero el Laredo eso saca una vez al año. Velo sus carros traileros que cargan azúcar para amontonado ahí en el Genio. Entonces, ¿quién lo malogra la pista? No la empresa, pero tiene que ver el alcalde, pues, amigo. Muy bien, amigo. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en Cartavio recogiendo el malestar de los amigos transportistas, quienes se pronuncian, ya que la pista se encuentra lleno de baches y huecos en las diferentes rutas, amigos. Varias pistas, ¿no? Cartavio, Chiquito y Centro Mercado. Este pedido ya es reiterativo. Varias veces. Acá los colegas, inclusive también de Trujillo, Cartavio también, han reclamado y no sé, no hay respuesta aún. Hemos podido registrar imágenes que las unidades tienen que zigzaguear. Sí, sí, como tú dices, sí, sí, es cierto. Y el pata que está parcha es un particular, ¿no? Que se gana la vida parchando, pero no. Ustedes están colaborando. Colaborando como chofer y para evitar este... Claro, pero no, la detección, la amortiguación y también peligro que pueda haber un accidente. ¿Ustedes han tenido ya algún diálogo con las autoridades competentes? Bueno, mis colegas han tenido, pero yo no... Como te digo, no hay respuesta. No hay respuesta aún. ¿Hubo el compromiso que la municipalidad iba a arreglar? Sí, pero hasta ahora, como tres testigos, no hay nada. No hay nada. Como te repito, ese pata, ese muchacho, señor, que parcha, pero su voluntad de él, ¿no? Se gana la vida parchando con tierra. No es afirmado, no es tierrita nomás. Es tierra. Es momentáneo. Momentáneo, pero... Muy bien.